La Corporación Autónoma Regional de Santander Cabas, terminando el Plan de Acción 2016-2019, presenta un balance de acciones basadas en programas, proyectos y actividades en un trabajo articulado desde la Dirección General, funcionarios y contratistas, velando siempre con nuestro criterio misional de sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, con un compromiso ético y responsable de sus servidores. Decirles que durante estos 4 años, nosotros como cabeza visible de la corporación, logramos cumplir con todas y cada una de las metas que nos propusimos en el año 2016 y hoy entregamos en el año 2019. Nos propusimos mirar el tema de los poncas, mirar cómo hacemos la ordenación de nuestras quebradas, de nuestras fuentes hídricas, y por eso en la tarea que tuvimos con nuestro ponca, el río Lebrija, el río Opón, el río Sogamoso, el río Suárez y el río Lebrija Medio. Fue un trabajo arduo prácticamente en todo el departamento, donde empezamos a ordenar nuestra jurisdicción y mirar cómo empezamos a implementar medidas para empezar a cuidar y restablecer nuestra fuente hídrica, que es lo más hermoso y lo más puro que tenemos. Trabajamos con nuestra comunidad indígena, esa comunidad indígena que hace parte de nuestra jurisdicción, los UBA, donde hicimos el tema de encerramientos de nacimientos de agua en esta jurisdicción que hace parte de Tauretes, Támara, en el municipio, el cual hace parte de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. También hablamos del tema de Banco 2. Hoy ya tenemos, y agradecerle a esos patrocinadores, más de 131 familias donde reciben una bonificación. Entonces es muy placentero nosotros decirle a todos los ciudadanos que hoy nos escuchan y nos ven de que estamos trabajando por el departamento de Santander y llegarle a estas comunidades que nos ayudan a cuidar nuestros bosques. Colocamos en sitios estratégicos del departamento 5 viveros en el municipio de Socorro, San Gil, de la Mesa de los Santos, en la provincia de García Rovira también colocamos. Entonces estamos planificando el departamento para poder llegar con este material vegetal que entregamos a la comunidad, que nos ayudan para cuidar nuestros afloramientos de agua. Dejamos para el departamento de Santander, en cabeza del Consejo Directivo, el plan de ordenación forestal, más de 1.700.000 hectáreas que tenemos del plan de ordenación forestal, que tenemos que recuperar nuestros bosques. Trabajamos mucho con la parte de educación ambiental, los IDEAS, y a través del PRAE, a través de los colegios, la Secretaría de Educación del departamento de Santander, donde trabajamos, hicimos un concurso a nivel departamental o a los 74 municipios que hacen parte para entregar nuestras aulas ecológicas. Son más de 31 obras ejecutadas para destacar que marcarán un nuevo derrotero en la conservación de nuestros recursos naturales, fauna y flora, que se llevaron a cabo con recursos propios, convenios, transferencias, tasas, tarifas, y que hoy son el reflejo de una buena administración plasmada en sus ejecutorias. Construcción de 38 espuelones, un terraplén en 2.5 kilómetros en zona del río Sogamoso, sector Candilejas, en trabajos de protección inundable del sector. Esta obra les devolvió la esperanza a muchas familias de la zona, quienes daban por perdidas sus tierras y cultivos. Pues antes de la obra era inundado, mucha inundación, sobre todo en los meses de lluvia. Hubo tiempos que duró 17 días metido el río en la vereda. No se podía pepear, no se podía tener una mate yuca, una mate maíz, no se podía tener, todo estábamos llevando del tableado. Todos manteníamos inundados, no podíamos tener nada, las gallinas, todos se nos lo llevaban. Cuando se inició la obra comenzó a mitigar con fuerza, duro, definitivamente no ha habido más inundación. Con los arillones dejamos de inundarnos, como los tiempos atrás, con la CAS, pues estamos contentos porque no nos volvimos a inundar. Muchos agradecimientos a la CAS y al doctor Juan Graviel de la CAS, que prácticamente ha sido la persona encargada del proyecto de dique y lo que se está haciendo aquí en la vereda del Porvenir. Se adquirieron 4.145 hectáreas en los diferentes municipios jurisdicción CAS, cifra de hectáreas que supera los adquiridos entre 1997 y 2016. Restauración hídrica y limpieza de ciénagas. Se han limpiado más de 463 hectáreas.
Otras de las obras que generaron gran impacto fueron la construcción de 4 PETAR para los municipios de Los Santos, Cabrera, Curití y Jesús María, beneficiando a más de 50.000 personas. Y en el caso particular del municipio de Jesús María, contribuyó al mejoramiento del ambiente y, por ende, la calidad de vida de un sector importante de la población y sus alrededores. Agradecemos enormemente a la Corporación Autónoma de Santander, en cabeza del doctor Juan Gabriel Álvarez, por este apoyo en esta inversión, haber aunado esfuerzos para la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Recuperación, aislamiento de nacimientos y zonas de recarga hídrica. En total, 254 nacimientos. Pozos sépticos. Se han construido en total 261 pozos sépticos. La planta de sacrificio animal del municipio de Málaga recibió una inversión e intervención de la CAS con la construcción de la PETAR, no solo para el cuidado y preservación del ambiente, sino un alivio social y económico para la región. Agradezco a nuestro director, el doctor Juan Gabriel Álvarez, por estos 3 años que ha estado al frente de la Corporación Ambiental de Santander. CAS, realmente sin el apoyo y la ayuda de él, no hubiera sido posible sacar grandes proyectos para la ciudad de Málaga, para la provincia de García Rovira. Fauna atendida, valorada, rehabilitada y liberada, en total 1.171 animales. El trabajo que hicimos con el oso andino, la recuperación de este trabajo que se viene haciendo con el cóndor de los Andes, y por lo tanto ese es un trabajo que hoy demostramos a los santanderianos, y por eso en esta rendición o en este proyecto que estamos diciendo que cumplimos. El tema de alertas tempranas en el municipio de San Vicente, donde hicimos ese trabajo con el municipio allá en la Quebrada Las Cruces, donde se ha presentado más de 2 veces 2 avalanchas torrenciales, donde hemos perdido y hemos tenido pérdidas humanas. El control y el seguimiento que le hemos hecho a todos y cada una de esas concesiones de agua, a esos aprovechamientos forestales, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la autoridad ambiental. Hemos llegado. Nuestro objetivo no es sancionar, el objetivo es trabajar con las comunidades, hacer estudios de amenazas, de prevenir el riesgo. Eso lo hemos hecho también en los municipios de Chima, en los municipios de Ocamonte, porque municipios que se presentaron situaciones que hoy tenemos que lamentarlas, pero al mismo tiempo hay que decir que las estamos recuperando a través del trabajo que se viene haciendo del control y el seguimiento. El tema de las estufas ecológicas, que trabajamos en varios municipios el tema de las estufas ecológicas. Alguien decía, venga, pero ustedes ¿por qué fomentan estufas ecológicas? Porque son construidas de una manera para minimizar el gasto de madera y por lo tanto hay familias que lo necesitan. Y frente al tema de gestión del riesgo, también hemos trabajado el tema del carro tanque, nuestra retro, nuestra volqueta. La hemos puesto a consideración a los alcaldes en su momento por los momentos de gestión del riesgo, el tema de los esquemas de ordenamiento territorial o los POD. Hemos trabajado de la mano, se le han dicho a los alcaldes la función que tiene sobre el ordenamiento territorial, que se tiene que cuidar y que tiene que cumplirse, el tema de las determinantes ambientales. El tema de los negocios verdes, estuvimos participando a nivel nacional en los negocios verdes, a través de la feria de Bioexpo en Cali. Estuvimos en diferentes departamentos mostrando que nosotros estamos haciendo el tema de los negocios verdes. Hablar de la gestión también que hemos, la gestión urbana que hemos hecho, los parques que en su momento logramos realizar en el municipio de Socorro, en el municipio de Ocamonte y terminamos en Capitanejo. Por eso el trabajo se viene haciendo, se seguirá haciendo, que seguiremos trabajando porque la responsabilidad ambiental es un compromiso que nos une. Desearles una feliz Navidad y un próspero año 2020. Darles el agradecimiento y por lo tanto decirles que estaremos al servicio de los santandereanos y los colombianos. Muchas gracias.
Con estos indicadores y resultados nos vamos encaminando hacia el objetivo propuesto para el año 2030, donde la CAS será líder en la administración de los recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción y articulada a la política nacional ambiental. Valorar para preservar. ¿Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta?